Mencionan, este es el nuevo barrio Nueva Asunción de Tarumandú y Luque, que ya hace días manifiestan que no tienen agua, o por lo menos en algunos sectores hay escasea, obviamente, por horas tienen que juntar agua, ya después termina, algunos incluso no tienen agua en todo el día y están así hace prácticamente una semana, es lo que mencionan. Vamos a hablar con los vecinos para que ellos mismos nos cuenten su vivencia, lo que están pasando aquí en el día a día con esta necesidad tan crucial. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Este es una situación que venimos nosotros teniendo este problema del agua. El flagelo del agua es casi ya todo el año. Y en realidad ahora, este año hace más de 2 meses que estamos con este problema. Hace más de 2 meses que no tenemos prácticamente agua. Tenemos que la gente se levanta a las 3, las 4 de la madrugada para juntar en balde para su uso diario. Y no tenemos respuesta de la empresa que nos provee, es una aguatería, y no tenemos respuesta. Ya la gente está cansada, hay muchos niños, mucha gente de tercera edad, gente adulta, y que necesitamos el vital líquido, como se dice, ¿no? Para entender un poco, Nueva Asunción tiene varios sectores. En algunos sectores es donde no llega prácticamente, y en otros que está un poco más cerca de la aguatería, que sí llega, pero por horas, digamos, es así, ¿verdad? Así mismo, más bien en las entradas. Como esta Nueva Asunción es grande, prácticamente tenemos nosotros 1.200 familias acá en esta zona, y hasta las entradas prácticamente es lo que en una hora X llega, pero tampoco sube a la ducha ni a la cisterna, llega como para juntar en los baldes, ¿verdad? Y en el otro lado, como hacia el fondo, que nosotros le decimos, ahí uno tiene que estar velando cuando llegan así gotitas para juntar para sus usos domésticos. Bueno, y aparte, compañeros, de mostrar un poquitito cómo es el lugar, hablar también con los demás vecinos. Es un lugar que no hay prácticamente asfalto, no hay empedrados, entonces se levanta mucho polvo. ¿Eso qué significa? Que se ensucia mucho la ropa, así también que hace más calor en esta zona. Quieren tomar agua, limpiar su ropa, bañarse también, y ni siquiera eso tiene. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Sí, así mismo es. Esto no es semanas, ni estos son meses, años que tenemos problemas con esta aguatería. Cada vez que viene la prensa, vienen, solucionan. Ahora tienen problemas judiciales porque murió el dueño, que es Mario Mer. Y aparecen varios hijos, esposas, y nosotros eso no nos interesa. Nosotros necesitamos agua, pagamos nuestro consumo. Y son 30.000 mensual, que ahora mismo nosotros no tenemos aguatero. El aguatero desapareció. La aguatería se quedó sin aguatero. Ahora nosotros no sabemos quién es el aguatero. Viene, cobra y se va. Y la empresa no sé cómo está. Y nosotros necesitamos. Acá estamos 1.500 usuarios que estamos esperando tener agua. En la zona donde vos estás, ¿sale un poco o prácticamente nada? Prácticamente no sale. Y si sale, tenemos que acarrear de madrugada, que cosa que ya no es más cosa de ahora, ¿verdad? Cencerro se llama la aguatería. No es la primera vez que esto tienen problemas, y más ponen excusa por la muerte de este señor, que eso no viene al caso acá ahora mismo. Nosotros necesitamos agua, solución, y que la dueña o el hijo aparezcan y que nos dé solución. Eso pedimos nosotros. Bueno, y vamos a seguir hablando con la gente para que nos comente cada uno de sus vivencias. Aparte de seguir mostrando, ¿verdad?, cómo es que están acá todos manifestándose por esta gran necesidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la verdad que sí, estamos pasando pésimo acá en Nueva Asunción. O sea, la barbaridad. Nosotros tenemos acá criaturas, niños, adultos, abuelos, y estamos pasando pésimo en este barrio, ¿verdad? Y queremos una solución. Ey, ahí se la ñe, orero y potá, solución de Macoaba, no importa quién sea el aguatero, cencero, no cumplí orden 10, o a por embotado y paja, y oré, o hubo más gente y que hay dueños, pero nunca hay que no cumplirla y promesas a cual lo prometía. Entonces, nosotros queremos ahora solución para acá, Nueva Asunción, necesitamos agua, ¿verdad que sí, gente? Necesitamos agua. Nosotros queremos una solución totalmente ahora.
Nosotros no queremos más mentira ahora, nosotros queremos una solución totalmente, y la verdad que Nueva Asunción necesita de eso, porque acá nosotros tenemos criaturas, abuelos y abuelas, y como todos los trabajadores merecemos vivir bien, ¿verdad? Porque al llegar del trabajo en casa, no tener agua para bañarse, para ducharse, es un poco complicado. Ya más allá de nervioso, y yo dije, ya tú, uje ya cuñeja, así es que no hay cotemela, o sea, nosotros necesitamos acá del agua y eso es lo más urgente. Por favor, si es que el señor presidente y mi amo es enduco a cobrar el reclamo. Y Catúpico tiene aguatería especialmente para los pobres acá en Nueva Asunción. Por favor, hemos mío, oreo gente pobre, abro y cotemela, ure. Oreo no y cotemela, tiene aguatería privado. 1.700 familias estamos sufriendo acá sin agua. Ahora estamos pocos, y por la oroño mongu de palo, cu de pamongo, ore de tajina. Amo y te fondo y lo yura moco ave, ore de tajina. Si es que señor presidente y mamo con acoa con reclamos en duda de Nueva Asunción, por favor, de que sea de Yacireta, que sea de Ou Jai Orela, Omajemia Morela, Apela y Ore Íntero y Cote. Nosotros necesitamos del agua nomás, señor. Por favor, si hay personas que acá, Apes están en Ore Covea, se y conocimiento porque se puede jugar, lleva. Pero 3 a 4 años con Aimea, ve. Sa, y la dice, hace a mi persona convivía más de 20 años, necesidad van de peces sin agua, ahorita ahí veo ya cerca a algunos dirigentes o mojas ahí palabras lleva. De mi parte, gracias, amigo. Ahí está, entonces, parte de los reclamos. Vamos a mostrar un poco también cómo es la situación en una de las viviendas. Vamos a pedir permiso también para pasar, compañeros, porque al llegar nosotros quisimos ver, justamente corroborar, de que efectivamente pasan por esta situación. Y acá con imágenes del compañero Alejandro vamos a estar mostrando en esta zona donde nosotros nos ubicamos ahora, prácticamente a 2 kilómetros sería de la ruta principal. Vamos a mostrar la canilla que estaba abierta en este lugar. Dejaron abierta una vez que nosotros llegamos. Aquí es que sale poco, para que se fijen. La canilla prácticamente está abierta al tope. Ahí es que no sale prácticamente nada y viene por horas. Es lo que nos manifestaban acá los dueños de casa. Y tienen que hacer esto, ¿verdad? Juntar en bidones, juntar aquí en latonas cada vez que llega, porque no es constante la llegada del agua, al menos en esta zona, porque están cerca de la aguatería, pero ya hacia el fondo de lo que es el barrio de Nueva Asunción, prácticamente no sale ni una sola gota en todo el día. Es una situación que viven prácticamente hace 2 semanas, es lo que manifiestan acá los vecinos. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Matías! Sí, te escuchamos. Decía justamente ahí uno de los vecinos que también es un conflicto que se relaciona con el fallecimiento del propietario de esta aguatería y todo lo que tiene que ver con ese procedimiento, tal vez esa cuestión entre familiares, pero si vamos a esperar de que eso se solucione, lógicamente se entiende en demasía este reclamo que hacen estas personas. Y lo que decía justamente el último entrevistado, incluso refiriéndose y dirigiéndose al presidente para que pueda también tomar alguna acción en atención a que decía, son más de 1.700 personas las que se encuentran en ese lugar. Exactamente, son varias familias, como mencionaba él. Incluso nosotros, Oliver, entramos prácticamente como 2 kilómetros sería de la ruta principal hasta el lugar donde estamos. De allí otra vez hay bastante camino por recorrer, donde hay muchas familias. Nos mencionaba un señor que son por un sector de hacia este lado 19 manzanas, el otro lado otras 19 manzanas más, en el fondo como 8 manzanas prácticamente, y todos ellos están con este mismo problema. Y lo que decían, no quieren ellos, no quieren inmiscuirse en ese problema sobre el propietario de la aguatería, simplemente solicitan lo que es vital, el tener el líquido en cada uno de sus familias. Acá hay una señora que también quiere hacer su reclamo. ¿La escuchamos, señora? Bueno, me llamo Virginia Rotela, paraguaya, de 66 años. Y desde que vine a Nueva Asunción, hace 9 años que vine a Nueva Asunción. Y esta es la tormenta de cada día de estas familias. Entonces vinimos, empezamos a hacer algunas gestiones, pero no cumple la aguatería Cencerro. ¿Por qué no cumple? Porque siempre los empleados que ellos tienen le joden todo a la aguatería. La gente
paga, se le hace instalación en MAU, no se le da boleta y ellos no reclaman también su derecho. Está una escuela que es por lo menos más de 600 alumnos y ahora ya va a empezar la clase. Todavía el baño se tiene que usar, todas esas cosas, y no hay agua. Entonces nosotros recurrimos a los dueños, decimos cómo se tiene que solucionar, porque el derecho de un ciudadano y en todo el mundo es la prioridad del agua. Ese es nuestro derecho como ciudadano universal. Entonces fuimos a los dueños, hablamos, fuimos al ERSAM, metimos la solicitud y le vino el ERSAM a intervenir, ya se está intervenido. Entonces ellos ahora tienen también conflicto por medio de que se murió el dueño viejo. Entonces están también ellos en sucesión, nos dice. Eso lleva también su tiempo, pero con todo eso, el responsable ahora de la guatería, él le amenaza a ellos con un grupo de personas que no puede venir los dueños, los herederos, a hacer, ¿verdad?, acá, a trabajar, a hacer su trabajo en forma. Ellos compran la motobomba, todo eso, pero dice que se descompone, que se rompe, que se queman los cables. Acá hay un complot contra la empresa y contra la ciudadanía de Nueva Asunción, que estamos padeciendo, ¿entendés? Y eso tenemos que ser unidos. Y el gobierno anterior hizo un pozo para Nueva Asunción. Ahora voy a dejar esto bien claro. Se hizo en el año 2019. Tenemos un pozo frente a la guatería de Cencerro. Pero ¿qué pasa? No se llegó a completar los trámites y se quedó en stand-by también. Por eso ese pozo no podemos utilizar, solamente un sector está utilizando. Y la gente pues no tiene para comprar otro caño e instalar en su casa del otro pozo. Entonces necesita acá que el gobierno, que los gobernantes de todos, que sean senadores, diputados, que hagan ya esto en forma y que no padezca más Tarumandú en general, no padezca más por falta de agua, porque pagan la gente su cuota. Y eso. Bueno, ahí está entonces también el reclamo de la señora. Obviamente lo que falta es más gestión, políticas públicas para que pueda llegar el agua aquí y no tener que padecer esta situación todos los años, Oliver, más todavía en esta época de bastante calor. Para saber un poco acerca de sus aportes mensuales, ¿cuánto están pagando? ¿Ellos están pagando una cifra concreta o varía de repente? Si le podíamos trasladar la consulta. Una de las señoras nos dijo 30.000. Ahora queremos saber cuánto pagan cada uno su factura mensualmente. Casi 30.000, es 28.000 y algo. Pero acá nuestro problema, nosotros por ejemplo no tenemos otro acceso de agua, porque acá nosotros no podemos cavar pozos porque no tenemos agua dulce. Entonces ya ves todo lo que tuviste que entrar para llegar acá, ¿verdad? Entonces estamos alejados. Sin agua es horrible con las criaturas. Y como estaba diciendo la señora, el agua es un derecho humano. Y ojalá que realmente las autoridades también puedan ver y a ver si nos pueden ayudar, porque no es problema nuestro que esta empresa esté en sucesión o que esté completo, ¿verdad? Tiene que haber algo que nos ampare a nosotros los usuarios, porque el agua es algo de vital importancia para la sobrevivencia, o sea, no es algo que de lo que se puede prescindir. Exactamente, está entonces el reclamo de toda la vecindad aquí del barrio Nueva Asunción, Oliver Dani, que solicitan obviamente ya se dé una solución de una vez por todas a esta problemática. No tienen agua hace prácticamente 2 meses, en algunas viviendas sale en algunas horas, en otras ni siquiera sale en todo el día prácticamente. Y bueno, esta es la situación, compañeros. Perfecto, Matías, muchas gracias por todos estos detalles. Vamos a quedar igualmente nosotros atentos para cualquier actualización. Hasta luego, Matías. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, y bien lo referían ahí las personas que estaban ahí, específicamente esta última, sí, señora, el derecho.